Bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació. Com sabeu, aquesta és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Agraïm sempre, quan comencem, al MACBA la seva col·laboració en aquesta iniciativa i singularment la possibilitat i les facilitats que ens dona per poder portar a terme aquests debats en aquest espai. Iniciem amb el d'avui el cinquè i penúltim debat d'aquest curs, mantenint el que és el propòsit inicial de debats d'educació, promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample, als seus principals actors, a les institucions i líders d'opinió per la sensibilització entorn de temes que considerem crítics a què ha de donar resposta al nostre sistema educatiu en el context social, polític i, de fet, de crisi econòmica que vivim avui. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors Vincent Duprier, de Mats Ekholm, de François Diver, i fa poques setmanes vam comptar també amb la participació de tres experts de casa nostra, en Ferran Ferrer, que em sembla que avui també és per aquí, Ramon Plandiure, Ramon Ferrer, que ens van apropar a l'estat de l'educació a Catalunya a partir de l'anuari que la Fundació, com sabeu, promou. Les seves ponències entorn de la segregació escolar, l'autonomia de centres, el declivi de la institució escolar o les prioritats i propostes després de la Llei d'Educació de Catalunya les podreu trobar, com sempre, recollides a la web dels debats d'educació que, com sempre, doncs, tenim reflectida a la pantalla. Bé, avui, davant la banalització de l'opinió pública i l'absència de debat, a què s'ha referit el nostre ponent en la caracterització del nou espai públic, hem demanat al professor Daniel Innerarity que enceti aquesta argumentació i debat entorn del repte que ens planteja educar en la incertesa i per la creativitat en la societat del coneixement. La Mònica Nadal, representant de la institució Jaume Bofill de la Fundació, ens presentarà amb més deteniment el nostre ponent. Hola, bona tarda i moltes gràcies. Faig extensiva també l'agraïment per la vostra presència aquí. La majoria de vosaltres, a més, heu anat venint a molts dels debats, cosa que ens satisfà enormement perquè això permet anar construint un cúmul de coneixement compartit. És un honor per nosaltres comptar aquest vespre amb el professor Daniel Innerarity. Molts de vosaltres ja el coneixeu. El Daniel Innerarity ve sovint a Barcelona, és conegut per bona part de les persones que habitualment llegeixen la premsa i estan al dia de les publicacions i de les reflexions al voltant de la societat contemporània. És catedràtic de Filosofia Política i Social per la Universitat de Saragossa, tot i que ara mateix es troba a la Universitat del País Basc i, a més, és director de l'Instituto de Governança Democràtica. És doctor en filosofia i ha ampliat els seus estudis en altres indrets d'Europa, com Suïssa, Alemanya, Itàlia, i també ha residit temporalment a França. És assagista i escriptor, i només per mencionar algun dels treballs que potser coneixeu, Ètica de l'hospitalitat, del 2001, traduït també al francès, La transformació de la política, que va ser Premi d'Assaig Miguel de Unamuno i Premi Nacional de Literatura en la modalitat d'assaig l'any 2003, La societat invisible, Premi Espasa d'Ensayo 2004, El nuevo espacio público, i més recentment El futuro y sus enemigos, que també està publicat en francès, en euskera, i em sembla que es prepara una versió en llengua anglesa. Li hem demanat, com deia el Josep Maria, Bonomi, és que porti als debats una mirada des de fora del món de l'educació, específicament sobre la societat contemporània i els reptes que aquesta planteja al món de l'educació, a l'aprenentatge i a l'ensenyament. I pensem, a partir de l'enfocament que ell farà avui, que és fer una caracterització de la societat del coneixement i veure quin lloc ocupa la creativitat en aquests reptes que té plantejats l'educació. Quan vulguis, Daniel. Buenas tardes. Yo voy a hablar en castellano, pero se me puede preguntar en catalán. Bueno, muchas gracias a la Fundación Jaume Bofill y a la UOC
por la invitación. Yo estoy muy, muy a gusto en Barcelona siempre, con cualquier motivo, incluso para trabajar. A lo largo de la historia ha ido cambiando la idea de qué significa estar formado, qué significa una persona formada, un hombre y una mujer formados. No voy a hacer aquí un recorrido histórico, simplemente un comentario para introducir nuestro tema. Porque me parece que hoy en día lo que más se dice habitualmente, y es lo que yo quiero explorar un poco qué significa, es que hay que ser creativos. Antes era que había que ser perfecto. En las sociedades tradicionales el ideal de formación era ser perfecto. Luego vino, por ejemplo, el ideal de formación en el sentido de estar formado, de ser una persona armónica, pues el hombre, la mujer del Renacimiento. En los años 60, 70, había que ser crítico, todo el mundo tenía que ser crítico, ¿no? Si no eras un crítico, eras un imbécil. Luego resultó que la crítica también tenía muchas imposturas y aquello entró en declive. Y ahora lo que decimos todos es que hay que ser creativos, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto, ¿no? Yo lo voy a tratar de explicar fundamentalmente en el contexto de que, a mi juicio, vivimos en una sociedad, la sociedad del conocimiento es una sociedad especialmente frágil y especialmente abocada a la gestión del desconocimiento, de la ignorancia y de la incertidumbre. Quiero explicar qué significa esto y, inicialmente, lo primero que voy a hacer es una reflexión acerca de, si no se me cae esta silla, sí, porque aquí hay un pequeño agujero por el que suele caer el ponente, ¿no? Entonces, no, es literalmente verdad. Entonces, bueno, si alguien quiere comprobar que no me estoy inventando nada, ¿verdad, Mónica? No, igual, no, igual si te vas un poco para allá, sí. Y me pongo yo así. Mira, bueno, un poquito más. Así. Ahí. Nunca me había pasado una cosa así. O sea, vamos. Yo creía que Cataluña era una sociedad acogedora con el extranjero y tal. Bueno. Ya tengo otra cosa más para contar en mi casa. Bueno, primera idea que quiero explicar. Voy a tratar de explicar varios pasos. Primer paso, voy a explicar qué es una sociedad del conocimiento, unas cosas que me parecen elementales para que nos situemos bien. En segundo lugar, voy a tratar de explicar algunas paradojas que esa sociedad del conocimiento tiene, algunos inconvenientes desde el punto de vista de la creatividad y la formación. Y en tercer lugar, voy a dar unas cuantas vueltas a la idea de, en ese contexto, qué puede significar ser creativo. ¿Vale? Empezamos entonces por lo primero. Se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento. Pero claro, lo primero que uno debe preguntarse es, ¿esto así? ¿Qué significa esto? ¿No? De entrada hay una dificultad inicial y es que ¿cuándo no ha habido en la historia de la humanidad sociedad del conocimiento? El Homo sapiens, de que existe el Homo sapiens, existe sociedad del conocimiento. Con lo cual, algo tiene que significar la sociedad del conocimiento distinto de que está compuesta de Homo sapiens, ¿no? Otro paso más, se dice, bueno, entonces para caracterizar la sociedad del conocimiento hay que tener en cuenta que los factores, los recursos fundamentales de riqueza, junto al poder y el dinero, ahora aparece el saber. Bien, esto ya es un siguiente paso, avanzamos un poco más en la caracterización. Es decir, la gestión del saber, el manejo del conocimiento, en sentido general, aparece como un elemento central en nuestras sociedades, ¿no? Hablamos de sociedad del conocimiento cuando nuevas formas de conocimiento y de simbolización impregnan las principales actividades de una sociedad. Es decir, una sociedad en la cual operaciones como elaborar información, análisis simbólico, sistemas expertos son instituciones, tareas centrales que tienen su reconocimiento, etc. Pero todavía no hemos llegado al punto decisivo, porque esto también lo ha habido en otras ocasiones. Para mí, el punto decisivo es el siguiente. El punto decisivo es el tipo de saber que veneramos, que apreciamos más en una sociedad del conocimiento. Concretamente, un saber que es activo y reflexivo. Porque saber ha habido siempre, pero saber activo y reflexivo no siempre ni en las mismas proporciones a lo largo de la historia. El saber antiguo, el saber de una sociedad tradicional, era fundamentalmente un saber, simplifico un poco las cosas, un saber acumulativo.
de experiencia, el saber como recurso, como algo tenido, ¿no? De alguna manera lo relevante era aplicar el conocimiento existente, ¿no? El conocimiento que existe, que existía, se aplicaba, ¿no? Hoy en día el giro, el matiz, es que lo decisivo es la creación de conocimiento. Y, unido a la creación del conocimiento, lógicamente, la revisión crítica de ese conocimiento que se crea, ¿no? Por consiguiente, el saber que se requiere para el tipo de operaciones centrales en una sociedad del conocimiento no es el saber basado en la experiencia, como podría ser en otros contextos históricos, sino más bien, concretamente, como elemento distintivo, el saber que es generado en procesos activos de aprendizaje. Ese es el saber, ya hemos tocado el núcleo de lo que, para mi juicio, es la sociedad del conocimiento. Por tanto, bueno, esto lo podríamos además formular de otra manera, que a mí me gusta más, tiene un pequeño carácter provocativo y por eso puede ser un poco más iluminador, que es lo que yo llamaría la primacía del conocimiento sobre la prescripción. Es más importante en una sociedad del conocimiento el conocimiento que la prescripción. O dicho de otra manera, es más importante generar expectativas que podríamos llamar cognitivas de conocimiento que expectativas normativas o de prescripción. Es decir, Luhmann, el sociólogo alemán Niklas Luhmann, decía: las expectativas cognitivas, es decir, las expectativas que son relevantes, centrales en la sociedad del conocimiento, tratan de cambiarse a sí mismas. Las normativas quieren cambiar a sus objetos. Esto está quedando muy abstracto, ¿verdad?, a estas horas de la tarde. Voy a poner un ejemplo gracioso, al menos a mí así me lo parece. Hay un relato de Bertolt Brecht en el que aparece un consejo de ministros muy decepcionado con el pueblo que tenía y deliberando acerca del modo cómo hacer para disolverlo y elegir otro pueblo, ¿no? Esa es la típica actitud prescriptiva, ¿no?, normativa, ¿no? El pueblo no... O, por ejemplo, por decirlo de una manera menos graciosa, siempre que un gobierno tiene dificultades, lo primero que dice es... ¿Qué dice? Tenemos un problema de comunicación. No, ustedes lo que tienen es un problema de producto, ¿no? Muchas veces eso es la manera débil de protegerse frente a la decepción, ¿no?, de la realidad, ¿no? Bien. Esto implica una concepción completamente distinta del aprendizaje. ¿Soy yo el que tiene que cambiar o es la realidad la que tiene que cambiar, ¿no? ¿Peor para la realidad si la realidad no encaja con mis esquemas o peor para mí, rectifico y aprendo, ¿no? Bueno, otra característica, voy a hacer unas cuantas pinceladas, cada una de estas cosas probablemente permitiría una larguísima reflexión y debate y voy a centrarme en hacer una serie de pinceladas, como decía, por avanzar, ¿no?, en la disertación, ¿no? Otra característica típica de la sociedad del conocimiento es la generalización del conocimiento. Es decir, ha habido sociedades en las cuales había universidades. ha habido sociedades en las cuales el sistema de la ciencia tenía el privilegio, el encargo social de generar conocimiento, mientras los demás asistíamos pasivamente a esa producción, ¿no? Esto es un tema también apasionante, que si a alguien le interesa podemos hablar luego en el debate, que es por qué los temas de ciencia ahora mismo nos interesan cada vez más, ¿eh? Probablemente porque hemos adquirido una idea de ciudadanía científica, es decir, de que la ciencia es un asunto de todos. Pero bueno, eso lo dejo aquí al margen, ¿no? Es decir, en otras sociedades había un sistema más o menos delimitado, la universidad, la ciencia, al que se encargaba fundamentalmente o en régimen incluso de monopolio la producción y el control del saber y su revisión. ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad del conocimiento? Que ha habido una proliferación de centros de saber experto. Por eso a veces se dice, y a veces los universitarios lo vivimos esto con un cierto dramatismo, que las universidades han perdido el monopolio de la producción y revisión del conocimiento. Lo cual es perfectamente compatible con que somos los que más conocimiento producimos, pero no los únicos. Y eso ya significa algo interesante, ¿no? Es decir, hay una especie de producción policéntrica del saber. Incluso, lo diría de una manera más radical, una sociedad del conocimiento es una sociedad en la cual se institucionalizan mecanismos de reflexión
en todos los sectores sociales. No hay sector social, no hay partido, iglesia, institución política, ONG, sociedad civil, empresa, organización, que no esté interesada en hacer algo que antes solo hacían las universidades o solo hacían los científicos, a saber, investigar o innovar, que es prácticamente lo mismo. Los universitarios esto lo podemos vivir como un fracaso, pero también lo podemos vivir como un éxito. Lo que ha pasado es que la universidad se ha desbordado. Hoy en día, si se me permite la metáfora, toda la sociedad es una universidad. Hay universidad en todos los sitios, aunque sea de manera incipiente, no tan metódica. Esto los universitarios lo hacemos a lo mejor de manera más profesional, más sistemática y tal, pero esto ya lo hace todo el mundo. Se ha generalizado la actividad investigadora de la ciencia. Fijémonos, la revisión crítica del saber y su producción se ha generalizado en todos los ámbitos de la sociedad. Siguiente idea. En una sociedad del conocimiento, el saber que nos interesa, el saber más relevante para su funcionamiento, el saber que realmente nos interesa y buscamos, no es tanto el saber de las personas como el saber de los procesos, el saber, la inteligencia colectiva. Es decir, somos una sociedad que estamos especialmente interesados no tanto en ser inteligentes como personas, cuanto en que la sociedad sea inteligente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo decisivo es, luego trataré de explicar esto por qué, lo decisivo es que haya instrumentos tecnológicos, que los coches funcionen bien, que esos coches sean inteligentes, ¿no? Que las prácticas sociales sean inteligentes, que haya modos de resolver los conflictos, que haya eso que se llaman comunidades epistémicas, procedimientos, lenguajes, culturas, que eso sea inteligente. La inteligencia colectiva es una propiedad emergente de los sistemas sociales, que no se reduce a la suma de inteligencias de cada uno de los miembros. Por tanto, me parece que esto es la principal función del Estado o de la política en la sociedad del conocimiento. Podríamos decir, si en la sociedad moderna Hobbes, ¿no? La principal prestación del Estado era garantizar la seguridad, la paz, la vida, y en la sociedad industrial la principal prestación en la sociedad industrial y en el Estado del bienestar que surge de ella, la principal prestación es conseguir la erradicación de la pobreza. La gran prestación de la política en la sociedad del conocimiento es el aprovechamiento óptimo del recurso saber. Como el gran enemigo es la ignorancia. Ignorancia, repito, no solo en las personas, sino ignorancia en los procesos, ¿no? Porque puede haber instituciones compuestos de gente muy inteligente que como instituciones son muy torpes. Y no estoy hablando de la universidad, ¿eh? Y al revés, a veces hay instituciones, partidos, equipos de fútbol donde no hay grandes individualidades y que funciona muy bien. Y no estoy hablando del Barça, ¿eh? Que además encima tiene buenos jugadores, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? Lo decisivo es el funcionamiento, que la organización sea inteligente. ¿Para qué me sirve fichar premios Nobel, fichar grandes... Sí, ahora sí que voy a hablar de política, ¿no? O sea, de fútbol, ¿no? ¿Para qué me sirve fichar a grandes figuras galácticas, ¿no? Si el equipo no funciona, ¿no? Pues, es más importante el equipo que las figuras, ¿no? Bien, espero que nadie se dé por aludido, ni para bien ni para mal. Bueno, otra idea, última idea respecto de la pequeña matización respecto de la sociedad del conocimiento. Aquí Gonzalo de esto sabe más que yo. La sociedad del conocimiento, en el fondo, esa sería mi tesis, también lo digo así un poco provocativamente, en el fondo, ¿sabéis lo que es? La sociedad del desconocimiento. Ahora sale un libro que hemos escrito este señor y yo, con otros más, que se titula así, ¿no? La sociedad de la ignorancia, al final hemos puesto. No sabíamos si ignorancia o el desconocimiento, y al final, bueno, da igual, ¿no? Es decir, en la sociedad del conocimiento, la ignorancia desempeña un papel fundamental.
a diferencia de otras sociedades en las cuales la ignorancia ha sido lo que había que vencer, eliminar, arrojar al espacio de las tinieblas exteriores, de repente nosotros, si queremos avanzar, lo que en el fondo estamos haciendo es descubriendo que, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos futuros o de constelaciones de actores donde hay una gran interacción, donde hay demasiadas cosas relacionadas con demasiadas cosas, todo eso trasciende la decisión de los actores individuales. Y en cambio tenemos que actuar. Bueno, en procesos de esa complejidad tenemos que actuar, por ejemplo, cuando hacemos una acción que tiene que ver con la gobernanza financiera o con el cambio climático, son cosas respecto de las cuales no podemos esperar a tener toda la información y a tener el conocimiento. Tenemos que actuar en la ignorancia. Es decir, de alguna manera, si digo que vivimos en una sociedad del desconocimiento, no es que sepamos poco, porque sabemos bastante, sabemos muchas cosas. El problema de la sociedad del desconocimiento, nuestro problema actual, y si dramatizo y meto un poco de miedo aquí, no me importa, habremos aprendido algo, es que no sabemos lo suficiente en relación con la dimensión de las empresas que hemos decidido acometer. Nos hemos metido en un lío, dicho de manera coloquial. Y además no queremos salir de él, queremos avanzar y probablemente esto se vaya complicando cada vez más, ¿no? De hecho, si nos fijamos, la mayor parte de los debates políticos, discusiones políticas o discusiones públicas, tienen que ver con las decisiones que se toman en contextos de incertidumbre. Pongo algún ejemplo. Cerramos un aeropuerto cuando acaban de decir los científicos que no está nada claro que la ceniza dañe los aviones. Pues el ministro responsable dirá, prefiero que lo paguen las compañías aéreas que tener yo la responsabilidad de que muera un montón de gente, ¿no? Es una posible actitud, ¿no? Pero ¿desde qué? ¿Desde dónde está tomada? Desde la ignorancia. No sabemos, ¿no? Las compañías aéreas toman otra decisión desde la ignorancia, porque seguro que no estaremos corriendo un riesgo excesivo. Es decir, los grandes dilemas políticos ahora son cuánto no saber, cuánta ignorancia podemos permitirnos. Si podemos permitirnos sin exponernos a amenazas incontrolables. ¿Cuántos riesgos podemos correr? ¿Qué ignorancia hemos de considerar como relevante y cuánta ignorancia podemos no atender como algo inofensivo? Bueno, ignorar esto no tiene mucha importancia, ¿no? Eso que no sabemos es una carta libre para actuar. Bueno, como no sabemos, pues entonces actuemos. O por el contrario, es una advertencia de que deben tomarse las máximas precauciones. Esto es el resumen del 90% de todos nuestros debates políticos. Excluido el del estatut, que es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Pero los serios y tal, ¿no? Los importantes tienen que ver con esta cuestión, ¿no? O son todos traducibles, me parece, a esta cuestión. Los conservadores apelan más a la precaución, los progresistas, esto no tiene nada que ver con la categoría política, sino con la categoría epistemológica, les gusta más arriesgar. Y por tanto, esto nos exige... Una filósofa americana hablaba de las tecnologías de la humildad a este respecto, ¿no? Nos exige una cierta modestia y una cierta capacidad de institucionalizar en el seno de nuestras empresas colectivas el trato con los márgenes del conocimiento y la gestión de los márgenes del conocimiento. Tenemos que saber hacer algo con lo incierto, con lo desconocido, con lo ambiguo, con lo incontrolable, como magnitudes de las cuales no podemos prescindir. No podemos actuar si solo actuamos cuando sabemos exactamente lo que hay que hacer. Que quiera hacer algo en la sociedad actual sobre la base de que no hará nunca nada si no lo sabe todo, si no sabe lo necesario para actuar, no hará nada. Bueno, eso en la sociedad del conocimiento y en otras muchas cosas, ¿no? Pero en la sociedad del conocimiento todavía más, ¿no? Bien, y por tanto, esto me lleva al segundo paso, que es analizar unas cuantas paradojas de la sociedad del conocimiento. Porque esto, claro, aquí todo el mundo, todos nosotros celebramos la sociedad del conocimiento. Qué bien, estamos en una sociedad del conocimiento, esto es magnífico. Le das a un botón y tienes toda la información. Podemos acceder a todo el saber disponible, Wikipedia, Google. Está todo lleno de celebraciones. Y no viene nada mal que de vez en cuando un filósofo que es un aguafiestas de
de las celebraciones recuerde algunos inconvenientes. Y de entrada, yo quiero explicar cómo esta ignorancia de la sociedad del conocimiento se debe fundamentalmente a tres propiedades, me parece, así yo lo sintetizaría en estas tres propiedades que caracterizan a la sociedad contemporánea. En primer lugar, el carácter no inmediato de nuestra experiencia del mundo. Luego las voy a explicar, ¿eh? En segundo lugar, la densidad de la información. Y en tercer lugar, las mediaciones tecnológicas a través de las cuales nos relacionamos con la realidad. Voy a explicar con un pequeño detenimiento cada una de estas tres. En primer lugar, vivimos en un mundo de segunda mano. No nos engañemos. Nuestro mundo es un mundo de segunda mano. Nadie tiene acceso directo a la realidad. En otras culturas, en otras épocas de la historia, los humanos sabían menos que nosotros. Pero de lo que sabían tenían un conocimiento directo, inmediato, por sus propias manos. En cambio nosotros tenemos el extraño privilegio de saber mucho más que nuestros abuelos, pero realmente, si lo analizamos con un poco más de detalle, lo que nos pasa es que estamos rodeados de un gran número de cosas que alguien sabe, pero que nosotros personalmente no sabemos. En una sociedad compleja aumentan las cosas cuya fiabilidad tenemos que dar por supuesta. Los conocimientos, por ejemplo, todo el conocimiento de la ciencia, cada vez, cuando la ciencia cada vez se vuelve más compleja, se aleja del sentido común. A lo mejor hace 500 años una persona formada podía entender cualquier formulación científica. Hoy en día no entendemos ni los productos financieros, ¿no? Entonces, esto puede parecer muy negativo, pero ahora voy a invertir la carga de la prueba. Es que esto es muy positivo, ¿no? Vamos a ver, os propongo el siguiente experimento mental. ¿Qué pocas cosas sabríamos si solo supiéramos lo que sabemos personalmente? ¿Verdad? ¿Alguien querría renunciar a ese conjunto de cosas que sabe, pero que no sabe personalmente? Decía Luhmann, el sociólogo que cito antes, nuestro saber está mediado por los medios de comunicación, que son medios de comunicación. Casi todo lo que sabemos lo sabemos porque lo hemos oído decir. ¿Es verdad? ¿No da esto un poco de vértigo? ¿No está esto un poco en el origen de esa sensación de que supone al hombre moderno, a la mujer moderna, como mal informado y manipulado? En fin, ¿no tiene esto algo que ver con la confianza, con el tejido de confianza que está en el origen de nuestras fundamentales instituciones y que, por ejemplo, se ha visto ahora en crisis con motivo de la crisis económica? Segundo lugar, el exceso de información. Bueno, ya se habla de la infobasura o la infoxicación, es decir, la idea de que hay una escasez en medio de la abundancia. Vivimos en una gran abundancia de información y comunicación masiva que nos informan, pero que no nos orientan. No nos orientan. En una sociedad del conocimiento, el enemigo es el exceso. Decía un poeta americano, la información es el enemigo de la inteligencia. Claro que sí. Llegado a un determinado umbral, la información es el enemigo de la inteligencia. El problema no es la ignorancia. Nuestro problema no es la ignorancia. Nuestro problema es la confusión. Y confundir confusión, perdón por la redundancia, con ignorancia lleva a unos equívocos muy graves. No, yo lo que tengo es un problema de confusión, no de ignorancia. La ignorancia, eso no me plantea ningún problema. Y de hecho vivimos en un entorno informativo poblado por basura. ¿Habéis fijado la cantidad de instituciones con las que nos protegemos de la basura informativa? Publicidad, no, gracias. Ya no somos capaces ni de echar a la basura propia toda la información que nos dejan en el buzón. Uno llega a un restaurante y dice, vamos a ver, ¿aquí qué tienen de bueno? Menú del día, ¿no? O sea, hay cartas que son un insulto a la escasez de tiempo y de atención, de recursos de atención que tiene uno. Dígame aquí, que, a ver, el pescado del día y tal, ¿no? Bueno, y los correos basura, en fin, mil ejemplos de basura, ¿no? Es decir, por tanto, hay cantidad de estímulos ante los cuales cada uno de nosotros tiene que decidir
si la considera como basura o no. Tercera idea que dramatiza este carácter paradójico de la sociedad del conocimiento. Somos usuarios sumisos. Nosotros, sí, nosotros, no estoy insultando, metiéndome con nadie, porque a mí también me afecta, yo me confieso un usuario sumiso. ¿En qué sentido? Pues en el sentido así, tan elemental como el siguiente. Vivimos en una sociedad que es más inteligente que nosotros. La sociedad es más inteligente que nosotros. Estamos rodeados de cosas, de expertos, de instrumentos, de máquinas, en las que debemos confiar. Es decir, en las que debemos, cuyo funcionamiento no comprendemos, pero noticias que no podemos comprobar personalmente. Yo no puedo saber si, como dicen algunos, lo del 11M fue una construcción de la prensa. O no, el 11 de septiembre, quiero decir. Bueno, lo otro también, sí. Hay gente que dice, pero ¿tú has estado en Tailandia alguna vez? No, pero ¿tú no sabes que Tailandia no existe? Y es una confabulación. Hay un montón de teorías de la conspiración que dicen que no existe Tailandia. Y yo, me confieso aquí, no tengo ningún argumento contra eso. Porque yo no he estado en Tailandia. Bueno, ahora hacemos la lista de Tailandias que tenemos cada uno de nosotros y eso es interminable, ¿no? Por ejemplo, uno se puede pasar la vida conduciendo coches cuyo funcionamiento no comprende y nunca se asoma al interior. De hecho, esto es una cosa más de los varones que de las mujeres, porque tenemos todavía un cierto atavismo. Cuando se nos estropea el coche, abrimos el capó, que es un gesto de rebeldía antes de la claudicación definitiva, ¿no? No queremos claudicar y, por lo menos, hombre, no hacer el ridículo delante del resto de la familia, ¿no? Yo compruebo eso, ¿no? Pero podíamos habernos ahorrado ese gesto y haber llamado directamente al experto, ¿no? Cuanto antes llames al experto, no pierdas el tiempo ni te manches las manos. Para eso está la gente. Bueno, pues la sociedad está llena de capós. Pues eso es lo que quiero explicar. La sociedad del conocimiento es una sociedad que está llena de cosas, de cajas negras, que es mejor ni abrir. Es que ni se te ocurra abrir. ¿Para qué vas a perder el tiempo, ¿no? Y además, de hecho, si nos lo recuerdan a cada instante, es lo que yo llamo el fideísmo del cliente. Coge un medicamento y dice, esto no puede ser tomado si no pregunta al médico, ¿no? Compra un reloj y dice, esto, el mecanismo no puede ser abierto, consulte a su farmacéutico. Esto solo puede ser abierto por el experto. O sea, continuamente la sociedad nos está diciendo, oiga, que usted es un sumiso. Que usted utiliza relojes, conduce coches, toma medicamentos, gracias a que se ha sometido voluntariamente a esa esclavitud de los usuarios. Para usarlo, tenemos que convertirnos en esclavos. Lo digo sin ningún dramatismo porque esto me parece fabuloso. Es decir, en el mundo contemporáneo aumenta el número de saber que se usa pero no se entiende. Y esto es una gran ganancia, ¿no? Es más, hay incluso toda una... Un producto es inteligente cuando disimula esta circunstancia. Los productos inteligentes, por ejemplo, yo soy un fan de Macintosh, nadie es perfecto, y Macintosh produce una sensación en general de facilidad, es decir, la ignorancia, esa ignorancia a la que me acabo de referir, del capó, es disimulada por la insistencia en el uso táctil, en la proximidad táctil o visual o icónica. Los productos que nos gustan son los productos que disimulan lo tontos que somos, ¿no? Por eso, de ahí la cercanía de esos productos al juego. Y de ahí también el hecho de que los jóvenes se encuentren más cómodos en el universo de los nuevos medios y enseguida sean más competentes que sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia para el uso de los nuevos medios no se adquiere mediante la lectura de las instrucciones de uso, sino jugando. Esto una vez me decía, yo viví un año en Suiza y me decía un amigo mío, no suizo, me decía, ¿sabes qué es lo que define a los suizos y los diferencia del resto del mundo? Que cuando compran un electrodoméstico, antes de utilizarlo se lee en el libro de instrucciones. Eso solo lo hacen los suizos, ¿no? Bueno. Alguien podría decir, pues esto qué mal, ¿no? Qué pena, ¿no? Uf, nos estarán manipulando, qué desastre y tal. Y ahora voy a decir, no, esto es fabuloso. Y para que veáis que no lo digo yo,
Lo dice Whitehead, un gran filósofo americano. Decía, la civilización aumenta a medida que hay cada vez más cosas que la gente puede hacer sin pensar en ellas. Es magistral, ¿no? Cuantas más cosas haya que podamos hacer sin necesidad de pensar en ellas, más avanza la civilización. Por eso, ya dicho provocativamente, diría, podemos renunciar a las personas inteligentes, pero lo que no podríamos renunciar es a las cosas inteligentes. Son mucho más importantes las cosas inteligentes que las personas inteligentes. Bien, no veo ningún gesto de desaprobación. Bueno, entonces, perdón por el inmenso rodeo que he dado, pero creo que hacía falta para llegar al asunto. ¿Qué es? Bueno, y entonces, ser creativo en todo esto, ¿qué significa? Pues bueno, para mí, ser creativo en todo esto, de entrada, y por tanto, el ideal de formación y lo que uno tiene que educar y lo que uno tiene que educarse, es en reducir la complejidad y gestionar este exceso de información que tenemos. Cuando en una sociedad, como es la actual, nuestro acceso al mundo es mediado, no es inmediato. Cuando hay una gran cantidad de información, cuando usamos artefactos cuya lógica no comprendemos, entonces, ¿cuál es la gran prestación? ¿Qué es lo que se demanda? ¿Qué es lo que se necesita en una sociedad? ¿Gente que haga bricolaje? Que es ese reducto de yo me lo guiso, yo me lo como, de inmediatez en un mundo que es mediado, ¿no? ¿Por qué no nos gusta? Bueno, a mí no, pero hay gente a la que le gusta el bricolaje porque nos da la sensación, el espejismo, de que el mundo lo hacemos nosotros. Y resulta muy grato frente a la experiencia cotidiana de que el mundo no lo hacemos nosotros en absoluto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el trabajo del futuro? El trabajo del futuro es el diseño del conocimiento, el diseño de la información. Dicho de otra manera, saber dónde está el saber. Estar bien formado en la sociedad del conocimiento es saber dónde está el saber. Incluso mejor, saber dónde no está el saber. Saber qué saber es prescindible. Saber qué es lo que hay que ignorar. Yo lo digo, en fin, por si alguno se anima a montar un negocio en este sentido. A mí no me importa, no tengo la exclusiva. Le doy todo sin copyright ni nada. El negocio es explicar qué puede ser ignorado. El que acierte a decir, mire, tú o ustedes o vosotros, tal, ignorar esto, olvidaros de esto. Eso es lo que necesitamos. Gente que nos diga a nuestro alrededor, oye, no vayas a ver tal película que es una porquería. Oye, a este Inerarity no le hagas ni caso, que hay gente mucho más mejor. Lo que necesitamos es gente que nos diga qué cosas no hay que atender, qué cosas tenemos que ignorar. Gente que nos dice qué cosas son importantes, eso está lleno, eso lo hace cualquiera. Lo realmente difícil es decir qué cosas no son importantes. Borra eso, tira eso, no hagas caso. Eso es lo importante. Y para eso, las redes electrónicas, la informática, Internet, no nos dan ninguna respuesta, todo lo contrario. Para eso hay que ser creativo, ¿no? Es decir, hay que hacer una reducción de la complejidad que sea significativa, porque claro, reducir la complejidad es muy arriesgado, porque la puedo reducir y puedo llegar a la simpleza, y tampoco se trata de eso, ¿no? Es decir, no es solamente utilizar artefactos. A veces tenemos esta especie de fervor tecnológico que tenemos y tal, un ordenador para cada niño y para cada niña. Si eso no es lo importante, si el uso de los artefactos, eso es casi irrelevante. Lo importante es saber qué hacer con ellos, saber ponerlos al servicio de la comprensión y de la expresión. Explicar y comprender, eso es lo difícil. Y explicar y comprender son actividades que están vinculadas a la eliminación de información. Cada día tengo más esta convicción de que lo más importante es olvidar adecuadamente. Tú quieres ser una persona formada, creativa, como se diga, tal, pues aprende el arte, como diría Eco, el arte de olvidar, ¿no? Aprende bien el arte de olvidar o de ignorar, que son dos procedimientos muy similares, ¿no? Rechaza, es decir, el rechazo de la información, fundado racionalmente, claro, no cualquier rechazo. Hay rechazos de la información que son torpes.
Pero un rechazo de la información que tú puedas justificar, eso es la formación. Nos hacen falta técnicas que nos posibiliten salir adelante con un saber incompleto. Y ese sería otro de mis mensajes de esta tarde. Necesitamos procedimientos para salir adelante con saber incompleto. Nos equivocaríamos si dijéramos, no, yo quiero que estas personas a las que yo educo tengan el saber necesario para la vida. Eso es fracaso seguro, eso es imposible. Lo que tenemos que hacerles es capaces de arreglárselas, apañárselas, con un saber que va a ser siempre incompleto. Eso es mucho más difícil. Reducir lo posible a lo elaborable. Porque claro, cuando los costes de ocuparse con la información son más altos que la utilidad, entonces lo que hay que hacer es eliminar información. No es verdad que que más información no hace daño. Más información no hace daño. Yo tuve una persona que no hizo la tesis conmigo y la iba a hacer porque me decía, no, yo empezaré a escribir cuando tenga toda la información relevante. Evidentemente está viviendo mucho mejor que yo, claro, lógicamente, pero en otra actividad, ¿no? Nos hace falta aniquilar información, racionalmente. Cualquiera que tenga una experiencia, voy a poner un ejemplo, cualquiera que tenga una experiencia de una organización sabe que lo más importante es el uso de la papelera. Si tú quieres saber si una persona es inteligente, examina su papelera. Es una metáfora, ¿eh? Decía Bateson, decía, no podemos vivir sin un borrador. Tienes que estar con un borrador continuamente. Pero para tener un borrador y usarlo bien, hay que ser mucho más creativo, mucho más inteligente que para acumular información. Eso que hacemos los profesores, que ante cualquier cosa, saco una fotocopia y lo pongo encima de una balda y al cabo de 2 años cogemos toda esa balda y la tiramos, ¿no? Porque, como decía un profesor mío, artículo, solo debes fotocopiar los artículos que has leído. Fotocopiar un artículo para leerlo, eso es un error, ¿no? Es casi tan malo como grabar una película para verla por la noche, ¿no? O para verla el fin de semana. Seguro que ya no la ves, ¿no? O la ves en el momento o no la ves, ¿no? Bueno, entonces, el saber, el pelotazo, si me permitís la expresión, el pelotazo es saber qué no hay que saber. ¿Qué saber debe ser omitido, desatendido, ignorado? ¿Qué no se necesita saber? Oiga, yo voy a montar una empresa en la que voy a decir a la gente lo que no necesita saber. Éxito asegurado. Por tanto, estar bien formado en una sociedad del conocimiento implica una especial capacidad para aniquilar información. Por cierto, algo que probablemente esté en el origen de nuestra creatividad humana. Algo que no saben hacer las máquinas. ¿Os habéis fijado que las máquinas no saben aniquilar? Tú quieres borrar una información y enseguida te dice el ordenador, ¿está usted seguro que quiere borrar la información X? Sí. ¿Pero está usted seguro de lo que acaba de hacer? Que sí. Bueno, pues luego resulta que si te has equivocado, vas donde una tienda y te sacan la información, o sea, que no borran. Bueno, pues eso es precisamente lo que nos distingue a los humanos. Lo que nos da la flexibilidad, la frescura, la capacidad de aprender, y lo que nos permite, a pesar de tantos pesares, ¿no? Seguir adelante, es que no tenemos una mochila en la que vamos acumulando saber, información, o, en términos morales, resentimiento, sino que ponemos el contador a cero, ¿no? La función que ejerce la aniquilación de información en el orden epistemológico lo ejerce la eliminación de las frustraciones en el orden moral. Y el que no hace eso, que es un resentido, ¿no? Que es una de las peores cosas que se pueden ser, ¿no? A pesar de que tenemos muchos motivos para serlo. Finalmente, porque me quedan, me parece, 10 minutos para cumplir los 3/4 de hora, ¿no? Voy concluyendo con la creatividad, ¿no? Bueno, ¿qué significa en todo este contexto? ¿Qué significa entonces ser creativo, la creatividad? Bueno, yo diría aquí haría una primera distinción, ¿no? Que es, una cosa es un nivel de aprendizaje básico, elemental, y otra cosa es un nivel de aprendizaje que podríamos llamar creativo propiamente dicho, ¿no? El primero se refiere a esos aprendizajes que son dentro de un marco dado. Vamos mejorando las cosas. Tenemos un procedimiento y ese procedimiento va mejorando. Ampliamos el saber, modificamos el comportamiento, pero dentro del repertorio habitual. Eso es un grado de aprendizaje que no organiza
no desencadena ninguna guerra, ningún conflicto, donde no hay una gran innovación. Nietzsche decía, es ese tipo de ciencia que no genera ningún desorden. Es una expresión muy bonita, ese tipo de ciencia que no genera ningún desorden, ¿no? Lo que luego los británicos han llamado la ciencia normal, ¿no? Bueno, pues dentro de unos parámetros vamos a avanzar y tal, ¿no? El segundo nivel, el nivel más importante, más radical, es en aquel nivel en el cual se amplía el repertorio de las posibilidades, porque se transforman los conceptos y las estructuras, y esto ya exige un cambio cualitativo, un cambio de paradigma, si se quiere, un aprendizaje de segundo orden, un aprendizaje reflexivo. Paralelo con esto, podríamos distinguir entre pericia y formación, propiamente dicho, o competencia y creatividad. La pericia es muy importante. Yo creo que hoy en día la universidad, en un, no sé, si un 80 o un 90% se dedica a hacer peritos, ¿no? Y bueno, y peritos está bien, ¿no? Es una cosa muy interesante en la sociedad. Es decir, personas que reaccionan ante un estímulo con la misma respuesta. Dado el caso A, yo le aplico la legislación vigente y sale esto, ¿no? Bueno, es gente que... voy a contar una anécdota también de doctorandos. Esto ya empiezo a ser un poco mayor, porque ya solo hablo de doctorandos. También persona que no acabó la tesis doctoral, pero esta vez porque tenía un problema económico y se tuvo que poner a trabajar. Y me lo encontré al cabo de un tiempo por la calle, me la encontré. Le pregunté, ¿qué tal el trabajo? Y me dice, estoy encantada. Porque, mira, estaba trabajando en una empresa para realizar declaraciones fiscales, ¿no? Decía, estoy encantado porque me siento en una mesa, me llega un problema por la izquierda, lo tramito y sale solucionado por la derecha. Y eso es algo que contigo no hacía. Contigo hacía exactamente lo contrario, ¿eh? Llegaba una cosa sencilla y salía más complicado por el otro lado. Entonces yo descubrí, claro, que en el fondo es... Lo que los filósofos soñamos con hacer, bueno, y ojalá no saliera bien, ¿no? En el caso radical de la creatividad, en el fondo, las personas más creativas no se dedican a las soluciones, se dedican a los problemas. Se dedican a redefinir, replantear o identificar los problemas que se trata. Porque muchas veces el problema que tenemos... Esto decía Ortega, me parece. Es que no sabemos qué problema tenemos. ¿Cuántas veces uno acude a un psiquiatra, a un mediador, a un filósofo incluso, para saber cuál es el problema que tiene? Mientras que acude a otro tipo de pericias, aquí hemos quedado los filósofos como si fuéramos reyes y tal, no me gusta esto, ¿no? Pero, en fin, ya se entiende, ¿no? Cuando lo que sabe... Lo que tiene es que sabe perfectamente el problema que tiene y simplemente quiere que le den la medicina, la receta, tal, ¿no? Bueno, lo interesante, yo creo que lo que realmente está en... lo que se demanda, lo que tiene valor, en el valor añadido, diríamos ahora, ¿no? En una sociedad del conocimiento, es que alguien nos descubra problemas que no teníamos. Es decir, esos problemas complejos en los cuales lo que realmente... es complicado es saber si tenemos un problema y qué problema tenemos, ¿no? Por consiguiente, claro, esto supone una invitación a un tipo de vida, lo reconozco, soy un poco aguafiestas en esto, a un tipo de vida en la inestabilidad. La vida en la cual tenemos problemas... que sabemos perfectamente qué soluciones tienen, aunque esas soluciones sean difíciles, y por tanto lo que hay que hacer es elegir en un repertorio más o menos dado, en un horizonte dado, pues es una vida poco creativa, de poco interés, de poco riesgo intelectual, y probablemente riesgo político y riesgo ético, ¿no? En cambio, el horizonte de creatividad que yo he tratado aquí más bien de diseñar es una invitación a desenvolverse en contextos en los cuales uno no se maneja del todo. Conviene saber esto, porque educar para la creatividad es una faena. Es más cómodo educar desde el adoctrinamiento para la vida segura, para las soluciones precisas, que educar para esto.
Educar para la creatividad es meter a la gente en un lío. Es enseñar que vamos a tener que manejar saber incompleto, vamos a tener que arreglarnos en contextos en los cuales no nos aclaramos demasiado bien. Esto es todo lo contrario del adoctrinamiento, es decir, es vivir en un horizonte de inestabilidad, de cambio, ¿no? Decía Adorno, con una expresión magistral, decía, la verdadera experiencia es la rebeldía contra la idea de experiencia como posesión. Gadamer lo decía de una manera más clara. Tener experiencia no es haber tenido experiencias, sino poder tenerlas. Ojo, que hay mucha gente que tiene tanta experiencia que ya no puede tenerlas. Hay gente que sabe tanto que ya no puede saber nada. Ese es el drama, ese sería exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer, ¿no? Por consiguiente, el aprendizaje, resumiendo ya y sintetizando como última idea, ¿no? El aprendizaje fundamental que tenemos que realizar, o sea, el aprendizaje que tiene que ver con la realización de experiencias nuevas, ¿en qué consiste? Porque hay aprendizajes parciales en las cuales yo ya sé lo fundamental y simplemente lo que hago es acumulo otra cosa a lo ya sabido, pero la acumulación no cuestiona el horizonte en el que me muevo. Eso es un aprendizaje, bueno, si yo sé sumar y ahora aprendo a restar, pues restar se añade a saber sumar y no lo problematiza, ¿no? Ahora, cuando de lo que se trata es de hacer aprendizajes profundos, aprendizajes radicales, que por supuesto no son los que hacemos todos los días, ¿no? Probablemente sean ocasionales y tal, pero son importantes, entonces la estructura es muy diferente. La estructura es que el aprendizaje desestabiliza lo que ya sabíamos. Por eso hay gente que no quiere aprender. Porque es muy incómodo aprender. Aprender en sentido radical es incomodísimo. Te obliga a rehacer toda... Te obliga a estar en la silla en la que yo estoy, que se puede caer un día y tal, y no estar cómodamente en la de los asistentes, ¿no? Te obliga a, cada vez que introduces una cosa, eso descompone un poco toda la constelación que tenías de cosas ya sabidas, ¿no? En definitiva, los seres humanos tenemos una cierta tendencia, bueno, una cierta no, una fuerte tendencia a encontrar en la realidad confirmaciones de lo que ya sabíamos. Había un político, cuyo nombre no diré, que decía siempre una frase utilizada que a mí me resultaba detestable, ¿no? Y desgraciadamente no ha desaparecido todavía del horizonte. Decía, ¿qué le parece a usted esto y tal? Bueno, esto confirma lo que ya sabíamos. Esa frase, esto confirma lo que ya sabíamos. Bueno, dicha por un político no tiene mucha importancia, pero dicha por una persona que quiere aprender, que está en entornos de conocimiento, es la muerte, ¿no? Es decir, los seres humanos tendemos a orientar nuestros sensores hacia la realidad de una manera insensible hacia los entornos que nos confirman lo que ya sabíamos. Estos son los prejuicios, esto es la comodidad, esto es esto que está ahora tan de moda, la autoestima, ¿no? Claro, según eso, todos vamos donde nuestra abuela, que es aquella persona para la cual somos, contra toda evidencia, los más guapos, los más listos, los más buenos, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos una tendencia irrefrenable a fabricarnos una coreografía de la autoconfirmación, hacernos coreografías de aduladores, lo digo en el sentido también más cotidiano y menos dramático de la expresión, ¿no? Y no hacer lo que yo he dicho siempre que hay que hacer y que yo tampoco lo hago, que es hay que leer al enemigo. Hay que leer al enemigo. Platón expulsó a los poetas de la ciudad y cuentan, probablemente sea apócrifo, que cuando murió sus discípulos encontraron un libro de poesía debajo de la almohada, ¿no? Y se escandalizaron. Y alguien debió decir, no, normal, si los odiaba, los tenía que leer. O sea, hay que leer la radio del enemigo, no la propia, ¿no? Bueno, por tanto, y concluyo con esto. El aprendizaje verdadero es siempre un aprovechamiento de la decepción. Tenemos que formular nuestras expectativas hacia la realidad de tal manera que puedan ser insatisfechas, que puedan ser desmentidas. Y
tenemos que reaccionar, y también esto vale como criterio pedagógico general, ¿no? Tenemos que reaccionar tras la decepción de nuestras expectativas, modificando no la realidad, sino las expectativas. Muchas gracias.